Cuba Información. Por primera vez, Cuba ha tenido pérdidas superiores a 5.000 millones en un año a causa del bloqueo de Estados Unidos, que ha sido reforzado con 130 medidas adicionales, casi 50 en tiempos de pandemia. Sanciones a navieras para desabastecer de combustible a la isla. Prohibición de viajes, cruceros y compras para impactar en los ingresos por turismo. Aplicación total de la ley Helms-Burton para ahuyentar la inversión extranjera. Cierra el envío de remesas y congelación de visas para dañar los ingresos aportados por la emigración. Destrucción de los convenios médicos internacionales de Cuba para eliminar los fondos que sostienen el sistema de salud de la isla. Todo para demostrar el fracaso del modelo económico cubano. ¿A que está todo bien claro?